cierto. Entonces, no paramos, no paramos. No solamente la sinagoga es visitable todos los días, por tanto abrimos por la mañana y por la tarde todos los días, y ahora en este momento pues estamos en pleno bullicio de las actividades alrededor del solsticio de verano, alrededor del solsticio, que quizás sea el momento, digamos, más apasionante de todo lo que sucede aquí en esta sinagoga. Hace 6-7 años, antes de abrirse esta sinagoga del agua al público, si alguien me pregunta sobre la temática judía en Úbeda, pues era una temática que absolutamente ignorada, ¿no?, de la cual no teníamos casi nada que decir. Sin embargo, esto, este hallazgo, pues nos ha en cierto modo obligado, ¿no?, a estudiar, a investigar, a ponernos las pilas con la temática judía, y descubrir que en Úbeda pues hay un legado absolutamente apasionante, extraordinario al respecto del mundo de la cultura judía. De la ciudad moruna, tras las murallas viejas, yo contemplo la tarde silenciosa, a solas con mi sombra y con mi pena. El río va corriendo entre sombrías huertas y grises olivares por los alegres campos de Baeza. Tienen las vides pámpanos dorados sobre las rojas cepas. Guadalquivir, con un alfanje roto y disperso, reluce y espejea. Lejos, los montes duermen envueltos en la niebla, niebla de otoño maternal. Descansan las rudas moles de su ser de piedra en esta tibia tarde de noviembre, tarde piadosa, cárdena y violeta.
Es un paisaje de un poderío muy grande, ¿no? Porque tú ves cómo la ciudad cómo desemboca en esa amplitud extraordinaria del Valle del Guadalquivir y de la sierra, ¿no? Digamos que son paisajes que de algún modo se imprimen en tu conciencia y en tu manera de ver el mundo, ¿no? Independientemente de la belleza que tenga, pero para mí el paisaje del Valle del Guadalquivir y de la sierra, visto desde aquí, pues es como el resumen del mundo, ¿no? El conjunto de Úbeda y Baeza, las dos ciudades juntas, casi que podrían definirse como una utopía del Renacimiento en piedra. Son dos lugares donde es difícil encontrar en España conjuntos histórico-artísticos también conservados como estos y que al mismo tiempo den la sensación de estar en una república italiana, en una ciudad como puede ser Padua, Módena, Parma, Ferrara. Eso es lo que encontramos en estos dos núcleos ahí aparentemente perdidos, ¿no?, en el centro de Andalucía. La idea de embellecer, pero no solo embellecer por cuestión de ornato, sino también por cuestión lo que se llamaba el decoro, que la ciudad ofreciese unos servicios que estuviesen a la altura de la imagen que los ciudadanos tenían de su lugar de habitación y de ellos mismos. Y también era muy importante la funcionalidad. No hicieron sino recoger pues, muchas recomendaciones que aparecen en los tratados italianos del primer Renacimiento y de la imagen trascendental que el pasado greco-romano podía otorgar al mundo moderno. Se ven los restos que están vinculados con la fortificación de la ciudad. Como he comentado antes, todo el lienzo que estáis viendo está bastante modificado, pero la excavación que hemos hecho en el interior del solar aparece la muralla, digamos, original, que está funcionando prácticamente hasta el siglo XVIII, principios del XIX, ¿no? En esta zona veis cómo en el aparejo de la pared, la forma de construcción, se ven los elementos que podían estar relacionados con la antigua muralla. Si les parece, pasamos dentro y vemos. Hacia el interior, una calle más estrecha, que son las que están ustedes viendo, de unos 2 metros y pico de anchura, y que formaba parte del camino de ronda y que circunvalaba, digamos, la muralla por el interior. Este espacio, que es el espacio primigenio, después de la conquista cristiana, donde empieza a desarrollarse el concepto de capilla o darle un sentido religioso al espacio, había un falso techo y que daba mucha oscuridad al espacio. Y como ese techo era artificial, estaba claro, pues al abrirlo pues se abrió la ventana y empezó a salir este arco y sabíamos que había un espacio vacío detrás de lo que marcaban los muros, y eso el primer día fue maravilloso dedicarlo a tirar un muro y encontrarnos el ábside de la iglesia románica original, ¿no? Nosotros estábamos creando la fundación Huerta de San Antonio, que principalmente era para primero recuperar el nombre de la huerta de nuestro abuelo, que no se perdiera ese nombre ya que la huerta ha desaparecido. Y lo de San Lorenzo, como estaba cerrado, había misterio por dentro, pero por otro lado era totalmente desconocido, ¿no?
y el poder abrirlo, pues es, yo creo que ha creado un flujo nuevo, ¿no? Que crea que esta zona es ahora ya un lugar de destino, no un lugar de paso como era antes, ¿no? Este barrio que reagrupaba toda una serie de oficios muy diversos, que eran los que daban servicios a las familias nobles, desde los hortelanos, pero también los talleres de forja y todo lo que podían los alfareros, pues todo eso ha ido desapareciendo, ¿no? Entonces, pero es un barrio que tiene personalidad. Es un poco la memoria de los vencidos, si queremos darle el toque literario de Muñoz Molina, ¿no? Y entonces el poder recuperar parte de esa memoria a través de nuestras actividades, pues es, le da esa magia un poco inmaterial, ¿no? Yo me dedicaba a la pintura y en mis planes hace años para nada entraba a acabar haciendo imaginería, ¿no? Algo que ahora en el fondo me apasiona, ¿no? El hecho de que tú ya no importa, ni siquiera importa el cómo está hecha la obra, deja de ser un trozo de madera y se convierte en algo donde la gente vuelca una serie de emociones, de sentimientos y demás. Y ese prodigio, es decir, ese momento prodigioso, la verdad es que me parece fascinante, ¿no? Y eso es una de las razones por las que me dedico a algo tan surrealista o quizás tan anacrónico como es hacer imágenes en el siglo XXI, ¿no? Que puede parecer algo como que ya no tenga tanto sentido, ¿no? En el tomate lo mismo de lo mejor que hay. El tomate este mismo. Y este es nuestro de toda la vida. Mi padre es hortelano de toda la vida, mi abuelo, mi bisabuelo. Esto es de antaño ya, ¿eh? Y antes esto te asoma ahí a la muralla y todo lo que hay ahí era huerta. Ahora ya olivo y hortelanos ahí quedan cuatro. Y hortelano, menos de cuatro, ¿eh? En mi familia, yo sería la quinta generación que está aquí en esta finca, ¿no? Bueno, y antes que yo... Y ha ido pasando de unas manos a otras, ¿no? Dentro de la misma familia, ¿no? Y bueno, en cientos de años, hasta esos 4.000 o 5.000 que datan el asentamiento de Úbeda, sí, una generación tras otra, pues sustentándose de la tierra de esta finca. Mira, esta ya está de coger. Y como no la coja, se va a calentar y se va a subir. Con el calor. Escucha, nene, escucha lo que hay aquí. Qué barbaridad. Escucha. Qué buen color tienen, ¿eh? Color precioso. ¿No ves la sendilla esta pequeñica? Sí. Escucha, ya tiene aquí una sandía, fíjate. Sí, ya tiene flor y tiene tiene una sandía, escucha, chiquitilla. Ya tiene aquí una sandía. Mira. Yo es poquita la que tengo y eso ya no... Bueno, pero... Sí, yo no... Sí, yo, que me entretengo yo aquí y estoy mejor que en Baeza. Pues sí. Estas son coloradas. Mira. Estas son de... Qué maravilla. Escucha. Esto está muy rico, ¿eh? Esto está la cabecita, la cabeza. Sí, sí, sí. Esto está... Está muy rico. En arroz está muy rico, muy rico, muy rico. Esta gente le tenemos mucho que agradecer porque nos están dando el sabor de nuestras cocinas, ¿eh? Los matices de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Tiene buena mano.
Nosotros los productos que son sobre todo la huerta, tomates, un poco la verdura, la carne, la caza, hay la hierba aromática. De mi madre he aprendido prácticamente todo. En este caso estamos hablando de sabores, que es, por ejemplo, esta alcachofa. Sería una lástima que si mi madre ahora se jubilara, que ya prácticamente no acude a la cocina, si yo he aprendido de ella esto, se quedara ahí. En esta casa prácticamente todos los platos llevan aceite de oliva, incluso los postres. Hay una cantidad de aceites buenos ya en Jaén, que vamos, que es una maravilla, de cosecha temprana, que se recogen en noviembre. Sierra Nevada lo vemos aquí al fondo. Sierra Nevada está aquí al fondo, lo vemos perfectamente. A la izquierda Úbeda y ya en el extremo más hacia el oeste se ve Baeza. Esta es una zona privilegiada, en primer lugar porque el olivo necesita un clima mediterráneo, es decir, en esta zona hace unos inviernos más o menos duros y esas temperaturas extremas pues son beneficiosas para el olivo, para su crecimiento y también, desde luego, para la calidad de los aceites. El aceite es quizá lo último, es decir, lo más importante, lo que tiene más fuerza es todo lo que gira alrededor del aceite, pues la heredad, el campo, la parte agronómica, el árbol, el paisaje, la arquitectura rural, la arquitectura palaciega. Hablando de las distancias, pero Jaén es un poco la Toscana de España, ¿no? Y tener dos ciudades donde cristaliza de una forma tan potente y con tanta fuerza el Renacimiento, eso hay que aprovecharlo. Aquí vivió Antonio Machado muy poco después de llegar a Baeza. En principio se hospeda en el Hotel Comercio un poco tiempo, no sé exactamente cuánto, no lo recuerdo, pero inmediatamente alquila el primer piso de esta casa y vive ahí con su madre. Mi padre tenía una foto con Antonio Machado y un amigo cura suyo, Antonio Poza, que no encuentro en mi casa. Mi padre era platero y le gustaría ver cómo fundía el oro en el crisol, cómo lo estiraba, cómo hacía esas maravillas que hacen los plateros, ¿no? Y en más de una ocasión, por lo visto, se visitaron y tuvieron cierta amistad. Yo me lo encajo así siempre y luego hago ya con el bolígrafo y haciendo. A mí no me estorba mucho por muchos rayajos que haga, porque luego sirven para modelar. Quiero decir que yo difícilmente utilizo la goma. Lo tiene el café, estoy solo. Y me hago de memoria unos pocos. Luego me traigo, hay por ahí servilletas a montones, un día las busco. Hay por aquí servilletas en el del café que traigo y luego me sirven porque es que a veces me lo invento y está mejor que. Sin duda alguna, a medida que vas conociendo a Machado, vas encontrando mucha más profundidad, creo yo, por lo menos eso me está ocurriendo a mí, mucha más profundidad en su obra. Ahora cualquier cosa que lees yo le encuentro como un doble sentido. Buenas tardes, Antonio. Alegro verte. Igualmente. Que ya sabes que vengo a lo de todos los años. Aquí tengo preparado como de costumbre. Efectivamente. Vamos a ver cómo me queda este año. Vuélvete a probar este el abrigo. Si me sigue valiendo. A ver porque, si te sigue quedando bien. Porque uno va cogiendo kilos. Vamos a ver. El abrigo, bueno. Vuélvete, está puede. Estupendo. Sí. El sombrero. Pero. Vamos a ver qué tal. Perfecto. Y el famosísimo bastón, efectivamente, que es de su tiempo, de verdad, porque era de un íntimo amigo de Antonio Machado.
Además que es una de las tres piezas que tú me prestas de las que más me gusta. Ahora ya las gafas sobran. Por supuesto. Porque don Antonio no las llevaba. Y me convierto en don Antonio Machado. Bueno. Estupendo, ya te veré. Pues vamos a ver cómo se nos da. Cómo va todo. Gracias. Venga, y hasta otro día. Hasta luego. Aquí va. Heme aquí ya profesor de lenguas vivas, ayer maestro de gay saber, aprendiz de ruiseñor. En un pueblo húmedo y frío, de estar talado y sombrío entre andaluz y manchego. Hacer ya escena, quizás sales tú algo si ya hablamos. Interesante hacer espectáculo, no hacer. Aplausos, concierto, ¿sabes? Como que se queden como escena, sí, lo que me apetece, sí, se vayan quedando como cuadro en cada uno. Sí, de y puntos suspensivos, ¿sabes? Sí. Para no hacer. La música para mí siempre ha ido aunada con lugar, con historia. Me puedo imaginar a personajes perfectamente metidos por aquí. Parece que tiene cantidad de lugares para cantar en una callejuela, por ejemplo, de la parte trasera de la catedral. La finalidad que tenía Diferarte y lo que nos movía a Mijail y a mí era el aunar todo el patrimonio histórico artístico que tenía lo que era Baeza con lo que era la música, es decir, convertir a Baeza en una ciudad imaginaria de la música. Corto y voy piano. Estamos en el barrio de San Lorenzo, una fundación, Huerta de San Antonio, se ha hecho cargo de la iglesia. Y además estamos donde nació, donde se crió Antonio Muñoz Molina. Allí está la casa de Antonio Muñoz Molina. Yo empecé a escribir aquí, y aquí en este barrio, en casa de mis padres, ¿no? Y aparte de eso, claro, el principio de mi vocación y todo, pues tuvo lugar aquí. Por aquí pasaba yo todos los días, dos veces al día en verano, porque iba a la huerta de mi padre, y entonces bajaba ahí al pilar ese que hay en la puerta de Granada, que ahí era donde se daba de beber a los animales, ¿no? Así que, claro, este paisaje es el paisaje de una gran parte de mi vida, ¿no? Yo, por parte de mi madre, pertenecía a la cultura del secano, digamos, del olivar y del cereal, y por parte de mi padre a la cultura de la huerta, que estaba muy relacionada al mercado, ¿no? Porque claro, los productos de la huerta se traían todos los días al mercado, ¿no? Entonces era el mundo, más que conciencia de una ciudad, lo que yo tenía conciencia era de un grupo social y de un entorno familiar y ambiental. Es decir, para nosotros salir de este barrio, subir hacia el centro, hacia la parte norte de la ciudad, tú eras consciente de que estabas saliendo de tu mundo y que estabas saliendo tanto geográficamente como socialmente, ¿no? Este mundo era un mundo muy compacto, muy tupido, ¿no? Era un mundo además muy, muy populoso, había mucha gente, había todas estas calles que ahora están tan vacías, ¿no? Estaban llenas de gente, estaban llenas de niños jugando. Estas plazas aquí eran un bullidero. Y yo creo que el vivir en un espacio acotado tiene ventajas creativas para la imaginación, ¿no? Porque te,
te da como una forma, le da al mundo una forma muy definida, ¿no? El cerro en sí es como un aljibe. El Úbeda está situado en un, lo alto de, una, de un cerro y en la parte más sur, y lo que hicieron fue horadando ese cerro con galerías y generar minas y captar el agua subterránea, ¿no?, que empapaba el cerro cuando llovía, ¿no?, o cuando llueve, porque eso sigue sucediendo, ¿no? Y claro, habiendo agua y tierra, se creó un asentamiento aquí. Y con ese asentamiento luego nacen más cosas, ¿no?, y se hacen más florecientes, que hace que el hombre olvide cuál fue el origen del asentamiento, ¿no?, y se embelese en las construcciones, en lo que es capaz de hacer él por sí solo, y se olvide del origen, ¿no?, que ha hecho que surja eso, ¿no?, y ha sido la tierra y el agua y las plantas. Este es el Tratado de la Boda Zara. It was completed in Úbeda, Spain, at the end of 1290, a finales de 1290. Se completó en Úbeda, España, y no teníamos ni idea, nadie, de que eso existiera, nadie. No es por presumir de yo más, pero me atrevo a decir que en Úbeda posiblemente haya más casas que conservan símbolos judíos auténticos, originales, en sus portadas, que en cualquier otra ciudad de España. Aquí en Úbeda nos encanta mencionar siempre que podemos San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. Ambos eran de origen judío, ambos eran descendientes de cristianos nuevos. Por tanto, importantísimas figuras en las órdenes religiosas, cristianas, pero con un claro origen judío, ¿no? El término mikve es el término que se usa para el baño ritual, el baño de purificación para los judíos. En el caso concreto del baño, el mikve debe de tener agua pura, agua limpia, agua natural, agua de manantial, agua de pozo. Es tradición en algunas comunidades judías bañarse el día del solsticio de verano, ¿no? ¿No? Y esto es exactamente lo que sucede aquí. Fijaros allí, está entrando ya el primer rayito de luz. Fijaros allí, como ya se está abriendo allí el primer rayo. Y fijaros cómo va creciendo, se va fundiendo, ¿de acuerdo? Y después, conforme pasen los minutos, ese haz de luz será cada vez mayor, irá cada vez más bajo, entrará en el agua, literalmente entrará en el agua, tocará el fondo, y finalmente, al final del todo, dura esto unos 34 minutos, pues toca el filo de los 7 peldaños, ¿de acuerdo? Soy de Dinamarca, soy danesa. He estado aquí en Úbeda unos 14 veces, yo creo. He venido 2 veces al año los últimos 7-8 años.
Soy periodista, trabajo con entrevistas muy largas, pero también con reportajes de viaje sobre la fe o sobre la vida política. Escribo también muchas columnas con mi opinión particular. Mi cultura es muy distinta a la cultura de aquí, pero me siento como parte de una historia humana, una historia europea, yo creo que más. Muy, muy europea. Y además una historia muy de cultura y de fe. Para mí es importante que se ve y que es visible que aquí ha vivido gente más o menos de siempre. Y ha vivido gente aquí antes de que era una ciudad importante, una ciudad con dinero. Ha vivido gente aquí en 7.000 años más o menos, ¿no? Quizás más. Y se nota en la ciudad, que no sé si es en el aire o en los edificios. Desde la época argárica, Úbeda nunca ha estado despoblada. Entonces tenemos constatada esta presencia de asentamientos de la época de los visigodos. Úbeda era una aldea, pero era una aldea conocida y ya con los musulmanes fue una gran ciudad. ¿Queda resto musulmán en Úbeda? Poco, pero sí que queda, porque muchas de las iglesias que hoy son iglesias cristianas fueron mezquitas y el entramado urbano, el urbanismo de Úbeda, es claramente la parte antigua y la muralla. Tiene su origen en esta época importantísima musulmana, que es cuando Úbeda es una gran ciudad por primera vez, la Hebdete musulmana, la Hebdete de los árabes. Ya después de la expulsión de los musulmanes, la llegada de las tropas cristianas, la toma de la ciudad por Fernando III, hay un empeño sistemático en borrar todo eso, pero ya te digo, no se consigue. Entonces, lógicamente, la impronta cristiana es lo que más ha marcado esta ciudad. Pero el que tenga una buena capacidad de observación encontrará vestigios judíos, musulmanes, de épocas prehistóricas que han pasado por la ciudad. Cuando el visitante llega a la ciudad, claro, lo primero que hace normalmente es ver la plaza, la monumentalidad, lo grande y tal. Pero todo esto, este tipo de edificios están llenos de cositas pequeñas, de pequeños detalles que merecen mucho la pena detenerse, buscarlo, analizarlo un poquito, porque se puede encontrar uno con grandes sorpresas, ¿no? Yo soy un enamorado de las cosas pequeñitas, porque normalmente tienen historias mucho más apasionantes, solo que hay que tomarse un poquito más de tiempo, primero para encontrarla y luego para intentar terminar de hilarla, ¿no? Ya sabéis que la iglesia gótica o medievales se ponían por fuera siempre representaciones de los pecados, como diciendo, ay, lo pecaminoso se queda fuera y lo sagrado va a estar dentro, ¿no? Entonces la música siempre se asocia con el pecado. Entonces, allí fijaos que tenemos, están muy deteriorados por el paso del tiempo, porque están muy expuestos, pero tenemos las dos figuras, el músico y la bailarina, que hace así una contorsión en una bailarina de esta acrobática, que se supone que despertaba la sensualidad de los comensales, ¿no? Y son ese tipo de pequeñas cositas que o vas muy atento o no las ves. Y están escondidas y ya digo, para mí son un poco la sal de este tipo de cosas. Desde que empecé con 16 años hasta ahora, tuve la suerte de tener maestros de sangre. Maestros de sangre me refiero que eran maestros continuos de cantería, que no han venido canteros de fuera a enseñarnos, sino que mi maestro, a su vez, lo enseñó su maestro, y así la cadena
pues seguro hasta llegar a Vandelvira o incluso anteriores. Mi maestro Alfonso tenía la técnica, pues la primitiva nuestra de las herramientas. Entonces, esos grandes maestros canteros son los que nosotros hemos heredado, pues, esa cultura de esos maestros hasta hoy. Ya, como todo es fábrica, este tipo de cosas que ya no lo hacen ni los talleres, a no ser que sea un particular, ni un taller te lo hace. Entonces, a lo largo de la historia de Úbeda han pasado generaciones, pero miles de canteros, para que tengamos la cultura que hoy en día tenemos, que podamos disfrutar de este tipo de ciudades, patrimonio. De los muchos o de los pocos retratos de Machado, pues siempre trato de hacer cosas un poco distintas, personalizándolas, y habla un poco de eso, ni un seductor maniala, ni un brado miñesido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí la flecha que me asignó Cupido y amé, cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Siempre procuro pequeñas frases con la intención de que algunas están más completas, pero que así la gente se interese realmente por Machado y sea capaz de leerlo del todo. Que a Machado hay que leerlo del todo y muchas veces. Dice que si la felicidad existe, es precisamente ese tiempo que él estuvo con Leonor, su gran amor, sí. Y enferma de tuberculosis y muere apenas con 18, 19 años. Es justo cuando él ya no es capaz de quedarse en Soria y entonces solicita el cambio, encuentra una vacante en Baeza y entonces cuando el año 12, tres meses más tarde de morir Leonor, es cuando llega a Baeza, en noviembre de 1912. Era una chavala con mucho encanto, sin duda alguna. Buenos días, no me conocéis, es el primer día que asisto a esta clase y yo voy a ser vuestro nuevo profesor de francés. En primer lugar me voy a presentar. Mi nombre completo sería Antonio Cipriano José María de Santa Ana y de la Santísima Trinidad Machado Ruiz, pero me podéis llamar don Antonio. En la ciudad de Baeza, a 1 de noviembre de 1912, reunidos en la sala de dirección de este instituto, los tres que al margen se expresan, el señor director don Leopoldo de Urquía y Martín, dio posesión a don Antonio Machado y Ruiz de la cátedra de lengua francesa de este instituto, con el sueldo anual de 3.000 pesetas de entrada y 500 por razón del primer quinquenio. El instituto
que es de los más antiguos de Andalucía y de España, pertenece a la red de institutos históricos. Ininterrumpidamente el edificio en el que estamos, que es la antigua Universidad de Baeza, ha mantenido siempre su actividad docente. Un papel japonés. Awagami se llama. Ahora ya las cocineros y hacen de todo. Me gusta, es afición. Estamos un grupo de gente aquí en Jaén que de vez en cuando pues nos juntamos y hacemos algún proyectillo, y este es un proyecto que se llama Mujer. No, yo creo que va a quedar muy bonita, ¿eh? Sí, luego ya se le da con la mano. Pues estas dos fotos son de las que más me gustan. Una ciudad patrimonio de la humanidad o una ciudad bonita, no tiene por qué ser patrimonio de la humanidad, la tenemos que un poco casar con qué vamos a comer, qué gastronomía tenemos allí. Si vamos a comer en todos sitios lo mismo, es decir, si tú vienes a Baeza y quieres ver la catedral, la Fuente de Santa María, o qué te digo yo, la universidad, y resulta de que vamos a comer lo mismo que en Ávila, ese es el problema que yo veo, ¿no? Por eso, de ahí es la importancia de preservar los sabores y la cocina tradicional. Y me parece muy bien que se innove, pero corremos el riesgo de que si hay gente que no preservamos la cocina tradicional, lleguemos a un momento en que perdamos totalmente la identidad de la cocina en donde vayamos. Pero yo creo que debe de haber un pequeño reducto de gente que eso no lo pierda, para quien decida o los amantes de esas cosas puedan encontrarlo. Este es seguramente uno de los monumentos más fotografiados ahora mismo en Baeza. En este casino hay una relación en la que él era socio transeúnte número uno, y un hermano suyo tiene un número posterior. Demuestra que este casino lo visitaba bastante. Es más, puede que sea aquí donde tuvo el encuentro García Lorca, Antonio Machado, porque al parecer en el casino de artesanos no hubo nunca piano, y aquí ha habido siempre y sigue habiendo piano, en el Salón de Espejo, donde me da la impresión de que tuvo que ser el encuentro en el que García Lorca toca al piano El Sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla, y dice que don Antonio Machado recitó el poema de Álvar González. Thank you.
Estamos en un conjunto histórico-artístico, junto con Baeza, que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, una parte del casco, sobre todo por sus valores arquitectónicos renacentistas. Eso tiene mucho que ver con el auge económico que tiene la ciudad esta en el siglo XVI, cuando ya se ha tomado Granada, desaparecido el peligro musulmán. Hay una oligarquía, una pequeña nobleza local, que tiene habilidades para medrar en la corte, para ocupar cargos muy importantes. Entonces, esta gente con mucho poder y mucho dinero, mucha riqueza, eran personajes de los más ricos de España, barren para su ciudad, tiran para su pueblo y se dotan de grandes canteros como Vandelvira y arquitectos o escultores como Jamete, maestros de herrería, y construyen en grandes palacios. Úbeda es una ciudad marcada por la impronta del poder de los señores, familias con oligarquías poderosas, que son las responsables de gran parte de la belleza arquitectónica que hoy tenemos. En Baeza es una ciudad marcada por la impronta de la iglesia, la universidad y las órdenes religiosas. Tiene catedral, circunstancia que Úbeda no. Por una razón muy sencilla, porque Baeza fue conquistada antes por las tropas cristianas y por eso se establece allí la catedral. Son dos ciudades hermanas, para bien o para mal, porque incluso hasta hoy en día pues se llevan como auténticas hermanas. Unas veces bien y otras veces no se habla. Eso es algo habitual incluso en la literatura tópica de ambas ciudades, pues no faltan refranes y enfrentamientos dialécticos entre una y otra. Sin embargo, esa relación dialéctica tiene mucho que ver con que su destino histórico fue un destino muy similar. Es decir, en ambos casos se trata de ciudades que son repobladas por una gran cantidad de caballeros hijos de algo, cuya principal función es mantener la frontera. En ambos casos la iglesia tiene un enorme predicamento, una gran fuerza. En ambos casos se compartía la misma institución política, el corregidor. El corregidor era corregidor de Úbeda y Baeza. Y así fue hasta finales del siglo XVIII. Sí, prácticamente desde la Edad Media hasta el nacimiento de las administraciones modernas de nuestro siglo XIX, Úbeda y Baeza dependían del mismo cargo administrativo. Es decir, tenían una historia en común que les hacía mirarse la una a la otra, pues a veces con embeleso, otras veces con envidia, unas veces bien y otras veces mal. Pero eso también fomentó pues una cierta rivalidad que yo creo que en gran medida pues también contribuyó a alentar el desarrollo de las artes en ambas ciudades. La iglesia normalmente suelen tener un discurso, ¿no? Y en el caso de esta, de la iglesia del Salvador, en realidad para mí es muy interesante porque tiene discursos, digamos, atípicos, que uno a priori podría pensar que son atípicos para un edificio religioso. Y es que es un edificio que intenta unir la cultura clásica con la cultura cristiana. Cuando yo miraba el intradó, siempre veía el panteón y estaban pues todos los dioses grandes griegos, ¿no? Estaba Saturno, Mercurio, Venus, así, ¿no? Y entonces un día caí en la cuenta de que Anteo era hijo de la Tierra y de que el que estaba encima era Éolo,
que era el dios del viento, del aire, y que justo enfrente estaba Neptuno, que era el del agua, y Vulcano, que era el de la fragua, el del fuego. Y entonces me di cuenta que no era exactamente el panteón clásico, o sea, se había usado el panteón clásico, pero lo que había era una representación de los cuatro elementos que conformaban los siete planetas. Y ahí es donde te das cuenta de que las ilustraciones, ya digo, aunque sean en piedra, siempre cuentan algo más de lo que parece aparentemente así en una primera mirada. Entonces, Úbeda está llena de pequeñas historias así en rinconcitos que hay que saber buscar, leer y siempre te van a llevar un poco más allá. En esa sacristía hay símbolos de todas las religiones y de muchas edades y muchas ideas también. Y no sé si es por qué, pero me siento como en casa. Hay espacio para mí, para mis pensamientos también. Y ese lugar ha cambiado mi vida totalmente, sí. He escrito un libro en un estilo de periodismo que trata de mis experiencias y todas estas preguntas que tenía yo. All right, so the interesting symbolism right underneath the arch. So I will not stop on this, it will take too long. But underneath the arch we have the pagan gods, the Pantheon, and the two ladies. Even if they lost their symbols, some other time you really enter into the marketing. Some have been sold, some are being built, some new ones are on projects. Para mí, Úbeda, claro, es como mi casa, fuera de mi casa. Úbeda me llama la atención de, claro, que es una ciudad monumental, que es preciosa, preciosa. Es una cosa. Pero la forma de ser preciosa es una forma muy, muy seria. Pero para mí me parece muy bien. A mí me estoy a gusto con hacer seria. The statue we have in the center of this square represents one of the most important figures that have an important relation with Úbeda. Is Saint John of the Cross, San Juan de la Cruz. What is the relation in between Úbeda and Saint John? Well, very simple. He died here. And now, in just a few steps, we are going toward the Carmelite convent. Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres. Rompe la tela de este dulce encuentro. O sea, no me digáis que no es maravilloso San Juan de la Cruz como poeta. Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. San Juan de la Cruz era un hombre que llega a Baeza en 1579 para fundar el colegio de San Basilio, cerca de un núcleo artístico y sobre todo cultural y de influencia por la universidad que tenía Baeza por entonces. Igual que en Úbeda encontramos a San Juan de la Cruz plenamente con su vivencia en los últimos meses, donde desborda en su misticismo, allí lo vemos más como un hombre humanista. En su propio colegio crea escuela. Allí invita a catedráticos y doctores de la universidad y entablan diálogos, entablan conversaciones, pareceres, puntos de vista, y todos quedan admirados
de su profundidad, de su oratoria, de su manera de expresarse, de su inteligencia, de su profundidad, de sus conocimientos. De bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. En una ciudad como Baeza, el recuerdo de tener universidad y de ser un centro no solo artístico, sino intelectual floreciente, pues ha marcado mucho la forma de ser y también la forma de mirar a la propia ciudad. Pensemos que una ciudad pequeña como Baeza tenía cuatro imprentas que nos hablan de una actividad editorial y literaria bastante fuerte. Es decir, sí que había un movimiento intelectual que sin duda alguna pues, venía de la mano de la condición de la universidad como un centro de alto prestigio. Ha sido una ciudad universitaria que tiene una larga historia y que la Universidad Internacional de Andalucía ha venido a recoger todo eso, esa historia, y a proyectarla de una manera nueva, innovadora, que es sobre todo con una universidad internacional especializada sobre todo en formación específica de calidad. Acudir a unos cursos de verano, al mismo tiempo participar en la actividad turística, cultural de una zona, es muy importante. Yo creo que es una oportunidad y desde luego es la posibilidad de conocer la ciudad de otra manera muy diferente y con otros actores, que eso también es muy interesante. Yo estaba en el principio de todo. La gente no espera encontrarse a la Baeza que describía Machado, se encuentra cuando vienen los cursos a una Baeza bien diferente. En la universidad cercana, donde son pequeños grupos, donde se tocan temas actuales, donde el profesor no es profesor clásico, sino que viene en zapatilla y viene a echar también su docencia de verano, es diferente a la docencia que hay durante el año. Entonces es otra oportunidad diferente de participar en la universidad. Que cada vez sea más difícil y más caro. Ahora tenemos, por ejemplo, un curso que imparte clase Miguel Río, 50 años de rock. Para no darme por vencido, no me importó perder. Ya ni siquiera me interesa tratar de convencer que juegue Dios con las banderas o con las torres de Babel. Ten en cuenta que Andalucía ha sido una tierra que ha pasado muchísima gente, muchísimas culturas. Todo eso se refleja de alguna forma también en la cocina. Yo es que creo que la cocina tradicional en sí es sofisticada. Es que cualquier guiso que tú te pongas a hacer es una obra de arte, pero en sí, cuando tú le pones, por ejemplo, un bacalao con tomate y lo prueban, o una gallina en pepitoria, o estas mismas alcachofas que vamos a hacer ahora, y le recuerda un poco a lo que le cocinaba su abuela o su madre, realmente eso es lo que se persigue, por lo menos es lo que yo persigo, que no se pierda y que la gente de alguna forma identifique esos sabores que tú estás preservando.
Yo creo que la ventaja que tenemos los agricultores es que concebimos un olivar como algo que va mucho más allá de la parte económica o meramente crematística, sino que hay un trasfondo de patrimonio que hemos heredado, de patrimonio que tenemos que dejar, que legar a nuestros hijos, y desde luego con unos elementos que, de satisfacción, bueno, de contacto con la naturaleza, de valores espirituales, éticos, morales, que van mucho más allá. Como vamos a estar todos trabajando y todo, luego ya nos pegamos a la pared, no nos ponemos por medio, ¿sabes? Nos pegamos todo a la pared. Cuando eso, todo desocupamos para que se pueda hacer la fila y eso, organizáis la fila. La silla yo creo que mejor esperarse a que la gente se vaya, porque si no se puede armar un follón que pasa. Si tengo que resumir en dos ideas este proyecto, una es que el impacto se hace el impacto sobre el barrio, no solo la iglesia. La iglesia tiene también su encanto en este estado de decrepitud, pero bueno, perfectamente utilizable, ¿no? Uno es eso, es el barrio, el impacto sobre el barrio, el rejuvenecimiento del barrio, la ocupación del barrio, el barrio como destino, como actividades, ¿no? Algo que yo he escrito en algún momento de crear un centro de gravedad distinto, ni mejor ni peor, pero distinto al que ya tiene la ciudad Patrimonio de la Humanidad. Y lo segundo, la segunda idea es que sea una expresión ciudadana. Sabiendo mi nombre, cada noche tengo uno distinto, y siguiendo la voz del instinto, me lanzo a buscar. Imagino preciosa tu nombre, algo más, un amante discreto, que se atreva a perder respeto. Ahí salimos. Espera, espera. A ver cómo me saca, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Algunas veces venía a las 2 de la mañana. Venía con amigos a los que les quería enseñar la belleza de Úbeda. Y nos dábamos un paseo y no había nadie. Y era también un placer casi clandestino. Y la clandestinidad muchas veces multiplica el placer. Para mí, las ciudades, aparte de los monumentos que a Úbeda le sobran y son maravillosos, es la gente que las habita. Y de la Úbeda que yo me fui, era una Úbeda bastante siniestra, donde mandaban los curas y los militares, ¿no? Y de un conservadurismo atroz, ¿no? Y a la que vuelvo, al menos lo que yo he visto aquí, es una Úbeda nueva, joven, democrática, abierta, sin prejuicios. ¿Cómo van a caber tantos besos en una canción? Yo me fui a vivir a Nueva York y en esa temporada escribí la novela más, casi más centrada aquí que he escrito, que se llama El viento de la luna, ¿no?
la lejanía hace que los recuerdos se hagan más precisos, ¿no? Hay una parte de melancolía muy fuerte que es difícil de corregir, ¿no? Porque cuando vienes aquí lo que ves es sobre todo lo que no hay, ¿no? Lo que ya no hay. Ves a la gente que ya no está, ¿no? Yo voy por este barrio y yo lo veo en la perspectiva del tiempo, ¿no? Me asomo, por ejemplo, al mirador, a estos miradores extraordinarios que hay aquí, y no veo un paisaje literal, veo el paisaje del trabajo de la gente a la que yo he conocido, ¿no? Entonces tú ves lo que no hay, ¿no? Entonces eso te produce una congoja, ¿no? Una pena que se pierda el paisaje, que se pierda el paisaje donde la huerta está tan inmersa con el agua, ¿no? Porque el paisaje con olivo, vale, pero es más pobre, no es tan diverso, ¿no? Las berenjenas son lo que no tiran, ¿eh? No, le cuesta. Se la pusimos un poco más. Yo lo que estoy intentando es que la gente, las personas bajen a este entorno. Necesitamos que personas generen paisaje. Y hay que bajarla aquí. Estando aquí, el paisaje se hace solo. Y que tomen conciencia de que esto es patrimonio de todos. Los que vinieron antes que nosotros lo tenían clarísimo y se está diluyendo eso. Convives con la obra a la vez un día con diferentes estados de ánimo, muchos días a lo largo de muchos meses, y eso en el fondo casi tú te vas haciendo la figura, lo mismo que la figura va haciéndose a ti, ¿no? Luego, como siempre, este tipo de trabajos son obras que acaban yéndose, ¿no? Te cuesta desprenderte en el sentido de que ya no es lo que son en sí, sino lo que la cantidad de vivencias que has ido acumulando en ellas, ¿no? Y se forman parte ya de tu vida, ¿no? Yo me he dado cuenta de que la mayoría de las grandes obras son un pretexto. El tema da igual, en el fondo un pretexto. Si el tema, bueno, pues el tema que te han encargado, que tienes que hacer, pero lo que lo hace importante es el cómo está hecho. Es decir, el cómo en determinada obra hay algo que trasciende, algo que te emociona y que te lleva como a un terreno eterno del ser humano, ¿no? Ese ser humano global, ¿no? Lo que le da al arte la importancia que merece, ¿no? Que tu trabajo esté con los demás, que forme parte de tu sociedad, que forme parte de tu ciudad. Si uno es egoísta, al final eres malo trabajando. Yo, a mí me han regalado esto y yo lo tengo que regalar a la gente. A mí me gustaría enseñar esto porque, claro, es muy importante que por lo menos nuestro oficio, los que son nuestros, no se pierdan.
Antonio está permanentemente acompañado. Él no deja de leer, lógicamente, yo lo saludo todas las noches, no me contesta nunca, pero en fin, estamos muy identificados y yo cada vez que puedo me siento aquí un rato con él, a hacerle compañía. No sé si lo notará o no, pero yo estoy aquí encantado de estar con él.